Señor secretario, buenas tardes. Compañeras diputadas y diputados, hoy nuevamente vemos a un personaje que está buscando la presidencia de la República. Un personaje que viene únicamente a hablar de números alegres. Nada que ver con el campo mexicano. No sé en qué país viva, señor secretario, pero lo invito a Oaxaca, donde usted y sus políticas públicas lo tienen sumergido en una total pobreza y desigualdad. Los números están por demás decirlos. ¿Qué podemos festejar en un gobierno que lo único que ha ocasionado es el saqueo de los recursos? Clarito. Y hoy voy a denunciar desde aquí que trataron de sobornarme diciéndome que me ofrecían 50 paquetes de huertos familiares con tal de que no hiciera uso de este espacio. Qué pena y qué lamentable que hayan funcionarios de ese nivel que, lejos de preocuparse por inyectarle recursos al campo, a la gente humilde, la subsecretaria Meli, qué bueno que me lo pregunta. Ella sabrá con quiénes otros me quisieron cooptar. Actos como estos, irreprobables, no podemos decir que en México estemos produciendo esas grandes cantidades de las que habla usted, señor secretario. Yo le pido que me diga primero cómo es posible que haya un recorte tan importante en el presupuesto y usted diga que al campo le va bien. Le irá bien quizás a la gente que trae seguramente ya en su campaña política para el 2018. La gente ya no vive de palabras. Lo invito a que sea más puntual, pero sobre todo, que deje de mentirle a los campesinos de este país que tan lastimados están. Es cuanto.